Nuestro objetivo con el posgrado es, puede llamarse en tres palabras. Número uno, graduación, dos, investigación y tres, internacionalización. En graduación vamos a trabajar en actualizar, en desembalsar un embalse que tenemos de egresados que no han terminado todavía, no han obtenido su grado. Una de las razones por la pandemia. Vamos a dar un conjunto de, digamos, de facilidades, o más que facilidades, vamos a cambiar algunos procedimientos, ¿no? De tipo académico, de tipo administrativo, ¿ya? Este año pensamos, aspiramos o tenemos como meta graduar a 100 personas entre maestros y doctores. La segunda es la investigación. Queremos ponernos, digamos, los pantalones largos en investigación en nuestro campo. San Marcos está muy bien catalogada en investigación. San Marcos es la número uno en investigación en el Perú, en investigadores calificados. No solamente la número uno con respecto a todas las universidades, sino que es la, representa aproximadamente el 45%, tiene el 45% de investigadores de todas las universidades públicas del Perú, que son alrededor de, me parece, 57. Entonces, nosotros somos como una especie de institución representativa en el campo de la investigación. Pero lo que queremos es que en nuestra facultad esto también se refleje en esa misma proporción. Entonces, nos hemos puesto un desafío fuerte. Queremos elevar el nivel de, primero, de cantidad de investigaciones y en segundo lugar, de calidad. ¿Por qué primero de cantidad? Porque está asociado eso con el número de graduaciones. Y segundo de calidad porque necesitamos urgentemente elevar nuestro nivel de publicación hasta el nivel Scopus. Precisamente para eso se está integrando un contingente de profesores de altísimo nivel. En esto quiero anunciar la tercera meta de nuestra gestión es la meta de internacionalización. Pero justamente en internacionalización quiero mencionar que este semestre vamos a tener la participación de 9 profesores extranjeros. Vamos a implementar este año 2 softwares. Uno es de gestión de pagos. Necesitamos facilitar los pagos por nuestros procedimientos administrativos y nuestras normas de gestión pública. No es tan fácil cambiar algunos procedimientos antiguos, como eso de ir al banco, bla, bla, bla. Ahora, pues vamos a implementar un sistema de pagos para que usando el teléfono puedan hacerse todos los pagos, tener el control, los reportes financieros de cada quien. Paralelamente con eso, se va a implementar el software de gestión de la investigación. De tal manera que los proyectos de tesis van a ser introducidos de manera digital, empezando de ahí, pasando por todas las revisiones, hasta acabar en la sustentación de la tesis, que también va a ser digital. Ahora, lo más probable es que estos 2 semestres, 2021-1 y 2021-2, van a ser virtuales. Eso es casi seguro, ¿no? Y a partir del año 2022-1, si es que se levanta la pandemia, si es que se levanta esta situación de dificultad en que estamos por temas de sanitarios, vamos a tener seguramente una combinación de cursos. Unos van a ser virtuales y van a ser muchos presenciales, ¿no? Los presenciales seguramente van a estar mayormente ubicados en el campo cuantitativo o en el campo que requiera de desarrollar habilidades de interacción intensa, ¿ya? Entonces, tenemos ese panorama. Bien, sin más que anunciar, quiero dar una vez más la bienvenida a todos ustedes y quiero reiterar la satisfacción plena que tenemos de vernos acompañados a partir de este semestre con los profesores extranjeros que he mencionado. Muchas gracias. Estimada audiencia, primero vamos a ver un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué estudiar una maestría en gestión empresarial y por qué elegir efectivamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?
Primero nosotros tenemos que enfocarnos y vernos como personas, como profesionales. Lo principal que nosotros tenemos que hacer es diferenciarnos. Antiguamente solamente bastaba decir soy profesional y con ello muchas puertas se abrían. Hoy por hoy hay una gran cantidad de profesionales porque la oferta educativa es bastante grande. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que pensar es cómo diferenciarnos. ¿Y cuál es la mejor forma que nosotros podemos diferenciarnos? Es estudiando en un posgrado, que es una de las mejores formas de destacar y agregarle un valor agregado a nuestro currículum, que es lo primero que van a ver los empresarios que van a tener en contacto con nosotros, ¿no? Así mismo también vamos a desarrollar determinadas capacidades y habilidades. Otra parte que creo que todos enfocamos en ello es la parte de empleabilidad, que también nos hemos visto muy golpeados, el sector ha caído bastante. Pero contar con estudios de una maestría genera más oportunidades laborales. Definitivamente las empresas prefieren encontrar profesionales que cuenten con estudios de posgrado. Invertir en educación es una forma de destacar y una forma también de hacer ver que somos profesionales que no nos hemos quedado en el posgrado, sino simplemente vamos creciendo, vamos avanzando. Y definitivamente, una persona que tiene una maestría, vamos a vernos que la empleabilidad y las puertas y las oportunidades se multiplican. La ventaja de nuestro plan de estudios es que está claramente diseñado para que ustedes como profesionales adquieran las mejores competencias para que puedan permanecer en un mercado tan cambiante, un mercado tan difícil. Y la universidad sí ha tomado el tiempo de preparar un plan de estudios, el cual va a generar que los egresados de esta maestría tengan las mejores competencias que el mercado laboral requiere. También está, además, ya nuestro querido decano lo mencionó, que contamos con un staff, una plana docente de prestigiosos docentes, no solamente en el ámbito nacional, sino inclusive internacional, que nos acompañaron en esta charla. Y nuestro plan de estudios, recuerden que una nación, como todo el mundo, se encuentra en un proceso de cambio, adecuación coyuntural, y creo que estamos buscando mucho la formación de profesionales en la dirección de empresas. Y recordemos que una maestría en mención con gestión empresarial ofrece la formación en la calidad y organización y dirección empresarial orientada a preparar a profesionales a asumir los puestos de dirección en un mundo empresarial. ¿Qué quiere decir? Que con todas las competencias que ustedes van a obtener acá en San Marcos, creo que las empresas van a ser los primeros en línea para poder ser elegidos para dirigir las principales empresas del Perú y, ¿por qué no pensar en el extranjero? Rápidamente les voy a contar un poco de mi experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fue mi proceso de decisión? Hace como un año aproximadamente, a finales de enero, yo estuve recibiendo esta charla en uno de los auditorios de la Facultad de Administración. Y, siempre, ya en ese momento yo estaba buscando alternativas para estudiar. Sabía que mi formación técnica y dadas las labores que estaba desempeñando, ya me estaban demandando el uso de algunas herramientas de gestión. Entonces, asistí a la charla, así como asistí a otras universidades buscando información. Y, paso a resumir un poco de por qué yo tomé la decisión de San Marcos. Como decía el profesor Cristian antes de mí, para mí la reputación fue sumamente importante. Toda esa información que en ese momento me transmitieron en la charla, como muchas personas de mi generación, dije, ya, quiero saber si esto es verdad. Empecé a revisar por mi lado, empecé a buscar fuentes por mi lado, empecé a buscar noticias, a buscar información de compañeros que hayan estudiado y quería saber. Obviamente, la San Marcos dice que es la mejor, pero por otro lado dirá la otra es la mejor y la tercera será la mejor. Entonces, yo quería saber realmente cuál era la mejor. Y realmente yo logré encontrar toda esta información que me están transmitiendo, está dentro de la información que todos podemos verificar. Las noticias que yo les coloco es de hace 3 semanas, donde hablan de que San Marcos de la Católica se ubica entre las 100 mejores universidades de América Latina. Y si comparas diversos rankings, siempre la San Marcos está dentro de esos rankings, el reconocimiento de la universidad es algo que no podemos negar. Y por otro lado, el money, el dinero. Yo siempre, como un tema personal, siempre busco obtener lo mejor dentro de una cantidad económica razonable. Eso fue una de las
una de las claves, porque necesitaba comparar y comparé precios, comparé calidad, comparé reputación, comparé diversos factores. Y en todas las comparaciones que hacía, siempre la San Marcos había sido mi mejor opción. Bueno, lo más enriquecedor. Primeramente son las herramientas. O sea, las herramientas que estoy recibiendo, como dijeron los profesores antes de mí, mi formación era de ingeniero y aunque la parte laboral estaba desarrollando labores de gestión, no tenía una educación formal. Rodearme de todas estas herramientas, paper, libros, todas estas personas que están relacionadas al management, hacen que uno se involucre al respecto. Le interesen más y más cosas de la materia y empiecen a meterse en todos estos temas. Para mí, estos conocimientos que voy consiguiendo en la administración, a medida que voy avanzando, ha sido lo más importante. Tener una maestría mentalmente evolucionas claramente y te hace ir en busca de mayores objetivos. En este momento, la decisión de ustedes ir es, ¿será que tomo la maestría? ¿Será que no la tomo? Pero una vez que estás adentro, quieres ir por más. Porque el hecho de que tú consigas objetivos que te hacen sentirte realizado, te dan una sensación de realización, hacen que tú te sientas pleno para ir por más. Muchas gracias, estimados. ¿Por qué estudiar la maestría en Dirección de Recursos Humanos? La primera razón, como seguramente ustedes ya se imaginan, es porque precisamente el recurso humano más importante de toda organización son las personas. Y eso, bueno, lo sabemos por las diferentes teorías, marcos conceptuales que ratifican esta afirmación y también por la práctica, también por la experiencia profesional que cada uno de nosotros desarrolla día a día. Entonces, esta es la primera razón por qué estudiar la maestría en Dirección de Recursos Humanos. Porque las personas, lo que llamamos el factor humano, es el más importante dentro de las organizaciones. ¿Por qué otras razones estudiar la maestría en Dirección de Recursos Humanos? Porque esta es una especialidad dentro de la administración que va a contribuir a que nuestra formación sea mucho más sólida. Es decir, al especializarnos, vamos a desarrollar competencias, capacidades que van a hacer, que van a consolidar no solamente la experiencia que nosotros ya tenemos en la práctica, en el ejercicio cotidiano de nuestras labores, sino que también va a contribuir a que desarrollemos nuevas competencias, nuevas capacidades, nuevas habilidades. Otra de las razones también tiene que ver con el momento actual que vivimos, ¿no? Porque es importante estudiar una maestría en Dirección de Recursos Humanos, porque este campo, esta área de la gestión de personas es una especialidad y es un campo que está en franco crecimiento. Tiene un crecimiento sostenido desde hace muchos años, precisamente por la primera razón que mencionaba, porque las personas están en el centro de nuestra atención en las organizaciones, porque las personas se han constituido en el centro de nuestro quehacer para los gestores de personas. Y en este momento, mucho más como ya el profesor Vargas mencionaba en ese breve análisis de cuál es el contexto global que vivimos y que en los últimos 12 meses ha estado marcada por esta crisis sanitaria mundial, eso ha hecho que los gestores de personas tengamos aún más un rol protagónico. Y me permito hablar en primera persona en plural porque es lo que estamos trabajando en este momento. Y sin duda, también eso me permite afirmar que en esta circunstancia somos quienes estamos guiando, estamos conduciendo, estamos liderando a los trabajadores, a las organizaciones, a esa fuerza laboral hacia ese nuevo escenario, hacia ese nuevo mundo del trabajo, cuyos primeros atisbos ya los estamos viviendo. El más visible, el cambio más visible de lo que ha provocado esta crisis sanitaria mundial es probablemente la forma como ahora desarrollamos el trabajo.
que es a través de lo que conocemos como el teletrabajo o el trabajo remoto. Eso ha modificado radicalmente todos los procesos que se encuentran vinculados a la gestión de personas, desde la forma como incorporamos a los trabajadores a la organización, pasando por aquellos procesos relacionados con la capacitación, con la evaluación, con la formación, con la planificación de las carreras, hasta incluso con la desvinculación de los trabajadores de las organizaciones. Entonces, ese rol protagónico, las miradas ahora están profundamente dirigidas hacia los gestores de personas. Sin duda, también ahí tendría que agregar a todas las actividades y procesos que se encuentran relacionados al bienestar de los trabajadores. ¿Qué duda cabe? Tenemos ahora que preocuparnos muchísimo más, no solamente por la salud de los trabajadores, sino por la salud de sus familias, del entorno familiar, que también tiene muchísima incidencia en el rendimiento, en el desempeño de los colaboradores. Entonces, estas evidencias nos permiten afirmar que estudiar una maestría en dirección de recursos humanos en este momento es sumamente importante, porque es una especialidad cuyo horizonte da para largo. Y como decía, nos ha convertido en este momento en aquellos profesionales que estamos liderando este tránsito hacia un nuevo mundo del trabajo. ¿Qué otras razones tenemos para estudiar una maestría en dirección de recursos humanos? Al ser un campo tan amplio, abarcar diversas áreas, diversos escenarios, diversas temáticas como las que he mencionado, eso le da también a los gestores de personas una gran proyección en términos de poder desempeñarnos en diversos escenarios. Y me permito hablar un poquito de la experiencia que tengo en esos diversos escenarios, ¿no? No solamente en el campo de la gestión de personas directamente a través de oficinas de recursos humanos, sino también en otros escenarios, en otros campos, como puede ser la gestión de conflictos, que tiene que ver también con estas habilidades que son necesarias para gestionar el talento humano en las organizaciones. Entonces, eso nos da una gran riqueza y nos ofrece además muchísimas posibilidades de desarrollo, no solamente profesional, sino también laboral. Déjenme darles la bienvenida y mencionarles que así como ustedes se encuentran en estos momentos vía Zoom, un día yo también fui a San Marcos a tomar la charla de informativa, que realmente despejó todas mis dudas y me hizo tomar esa gran decisión, que sé que ustedes también lo van a hacer, tomar la maestría en administración con mención en dirección de recursos humanos de la Universidad San Marcos. Bueno, si me preguntas, ¿y por qué elegiste San Marcos? Bueno, como todos sabemos, San Marcos cuenta con prestigio a nivel nacional e internacional, además de haber formado ilustres personajes como César Vallejo, Raúl Porras Barnechea, entre otros. San Marcos también cuenta con una plana de docentes muy calificados y que son especialistas en la materia. Bueno, si me preguntas lo más enriquecedor de la formación durante esos 2 años en la escuela de posgrado, te diría, lo más enriquecedor fue contar con docentes que siempre estaban atentos y dispuestos a resolver nuestras dudas y consultas, no solamente de las clases, sino también los temas del día a día que se suscitan en nuestros centros de labores. Siempre había un momento en clase para poder debatir con los docentes y los compañeros. Al terminar la clase no tenía una alternativa, tenía varias alternativas para la solución del caso laboral en ese momento, ¿no? Les comento que en junio del 2019 realizamos una pasantía a la Universidad Alcalá de Henares en España, ¿no? Me pasó esto que siempre lo guardo en mi corazón. Al llegar a España, Inmigraciones me hace la consulta del porqué de mi visita. Entonces yo les digo, vengo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por una pasantía
en la Universidad de Alcalá de Henares. El entrevistador me respondió, ¿no? ¿Tú vienes de Lima, de San Marcos? Y bueno, mi respuesta fue sí, soy sanmarquina. Y lo dije y me siento muy orgullosa de decirlo. La pasantía realmente cumplió con todas nuestras expectativas para mis compañeros y para mí. Fue muy beneficioso, venimos con otras ideas, nuestra mente más abierta, fue muy enriquecedor. Si me preguntan la importancia de mi maestría para el desarrollo profesional, les comento que soy jefa de recursos humanos en obra para la empresa SACEN y tomar la maestría me ayudó a gestionar, dirigir, controlar y planificar no solamente el área de recursos humanos, sino también el área que se encuentra dentro de obra. Nosotros como recursos somos esa pieza clave que encaja para que puedan funcionar todos los procesos dentro de una organización, pero depende bastante de nosotros. Y no solamente para nuestro desarrollo profesional, también nuestro desarrollo como persona. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? Necesidades de los clientes, comportamiento del consumidor, interpretación y análisis de datos para tomar decisiones, investigación de mercado, que es tan importante, planificar campañas de marketing, y también tenemos cursos de marketing digital. Sí tenemos un curso de marketing digital, pero en todos los cursos se va hablando un poco el tema del marketing de redes o el marketing de internet que está tan de moda, ¿no? No podemos darle la espalda a lo que está pasando. Es más, la carrera, la maestría trata de evolucionar y evolucionar para poder tocar todos los puntos que se están moviendo. ¿Y cuál es el ejemplo más grande de esto? Que nosotros como universidad somos la número uno en investigación. Investigación es estar al tanto de las cosas que pasan y cómo van funcionando todo, ¿no? Puse a pensar, ¿por qué yo me decidí al final, igual que ustedes, luego de una charla, luego de ver opciones, ¿por qué me decidí yo a estudiar una maestría en marketing en San Marcos? Bueno, para empezar, porque una maestría en marketing en San Marcos es más que marketing, es administración. En el mercado existen muchas maestrías enfocadas específicamente en marketing, mientras que la maestría en San Marcos te da una perspectiva más amplia todavía, porque ves parámetros administrativos de gestión, involucra la parte, pero se maneja todo de forma conjunta, y nuestra perspectiva y visión se amplía mucho más. En mi caso, yo soy comunicadora de profesión. Estas herramientas de gestión administrativa para mí han sido de gran utilidad. Algo que han mencionado mi compañera, los profesores, es el tema de la investigación. La carrera de marketing, para los que estamos inmersos en ella o para a los que nos interesa comprometernos con este tema, sabemos que el marketing se enfoca mucho más en el tema empresarial, corporativo, proyectos, etc. Y a veces dejamos de lado un poco el tema de la investigación, que realmente es muy importante justamente para el tema de todo lo que es marketing. El marketing no puede existir sin la investigación. Investigamos todo el tiempo. Investigamos no solamente lo que está pasando en el mercado, sino también tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y tener los mecanismos de análisis y de investigación adecuados. Y en esto, San Marcos es un ícono a nivel nacional. La solidez académica. Ustedes acaban de conocer a algunos de nuestros profesores. La profesora Carla también fue mi profesora, el profesor Rolando, y hay muchos otros docentes de una calidad indiscutible. Profesores permanentes de San Marcos, profesores invitados que la Casa de Estudios también convoca para un poco más la perspectiva del mercado de hoy. Entonces, esa fuerza que tiene toda el área académica de docentes de la universidad es realmente un argumento muy importante. Y como mencionó mi compañera, los profesores que aún nos cuesta un poco a nosotros dejar de decirles profesores, ya son nuestros compañeros, son nuestros colegas, y valgan verdades, están siempre prestos a respondernos un mensaje, una ayuda, asesoría en algo, ¿no? Indiscutiblemente, el precio. Sé que han estado viendo opciones, alternativas, cuando, ¿dónde podría llevar la maestría?
ya estaba yo preparándome mental y psicológicamente para el desembolso económico que esto significaba. Y me llamó mucho la atención que San Marcos, teniendo el prestigio que tiene, tuviera un costo tan accesible. Entonces, es un elemento realmente bastante fuerte. Probablemente van a encontrar otras alternativas con costos similares, pero no con ese prestigio que tiene nuestra universidad. Y por un sencillo motivo, porque San Marcos es eso, es sinónimo de prestigio. Cuando tú salgas diciendo, yo he llevado mi maestría en San Marcos, la perspectiva y la imagen que proyectas en el mercado y en tu entorno laboral y profesional, sin lugar a dudas, es otra cosa. ¿Qué es lo que yo gané luego de 2 maravillosos años de maestría en marketing? Este es mi promo y es un grupo humano y profesional maravilloso con quien interactúo y tengo la dicha de llamarlos amigos. Y gané otra cosa. Gané ver la sonrisa de mi hijo cuando lo llevé a la universidad porque le presenté dónde era el lugar al que yo me iba todos los sábados, todo el día, dónde es que yo estudiaba y él entendió lo mucho que mamá estudiaba toda la semana, todos los días. Y él también, cuando te le tocaba hacer sus tareas, mamá, yo también voy a estudiar, voy a hacer mis tareas igual que tú. Entonces, esa emoción, ese entusiasmo, esa dicha que te deja el reconocimiento de tu familia y cómo los ojitos le cambian a tu esposo, a tu mamá, a tu familia, es lo más maravilloso con lo que ustedes se van a quedar. Muchísimas gracias a todos. ¿Por qué hacer una maestría incluso, yo lo pondría así, con mención en finanzas? Si vamos a trabajar o nos gusta el mundo de las finanzas, no hay forma que no lo hagamos si no tenemos las capacidades técnicas. Es decir, el conocimiento teórico y práctico del tema o del ámbito en el que vamos a trabajar, y aquí vamos a desarrollar capacidad de análisis. Financieramente, todos debemos realizar análisis e interpretación, inferencia de datos, como decía John, para poder predecir el futuro. Y en esta capacidad de explicar los eventos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó para que ocurriera esto? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo se está comportando el mercado? ¿Cómo se está comportando nuestra empresa? ¿Cómo se comporta nuestra estructura financiera? ¿Qué diagnóstico hacemos al respecto? Establecemos alternativas de solución, alternativas de crecimiento, planteamos nuevos objetivos, etcétera, etcétera. En finanzas, estas capacidades técnicas suponen que nosotros vamos a tener conocimientos respecto a financiación de proyectos, gestión de riesgos, valorización de empresas, finanzas operacionales, 60, 70, 80% del tiempo, dependiendo cuál es el estatus que tenga, van a estar viendo las finanzas operacionales, el análisis económico financiero. Esto es súper importante, no va a servir para todo, ¿no? Esta es una maestría que tiene un alcance internacional, es decir, ustedes de acá se van a trabajar a cualquier parte, porque esto es lo mismo en todas partes del mundo. Finanzas corporativas. Bueno, si estamos en empresas mucho más grandes, va a servir bastante. Planeamiento financiero. Les juro que muchas empresas deben haber roto sus planes financieros el año pasado y haberse adecuado, ¿no? Y entonces ahí hacemos planeamiento operacional, financiero operacional, de muy corto plazo. Entonces, ¿por qué una mención en finanzas? Precisamente por esto. Porque voy a combinar estas dos cosas, las capacidades o el potencial, potenciar las habilidades personales que me da una maestría, sumado a las nuevas herramientas y a los nuevos conocimientos técnicos que me va a dar una mención en finanzas. Estas dos cosas nos tienen que permitir acelerar mucho el proceso de desarrollo y tenemos un buen paquete, una buena relación, ponderando adecuadamente los pesos en cada ítem o en cada materia, nos puede llevar de repente un proceso de acelerar nuestro proceso de desarrollo con diferencia del mercado. ¿Y por qué hacerlo en una universidad como la nuestra? Pues tenemos muchos reconocimientos, estamos dentro de las 3 maestrías en el país, dentro de las 3 universidades, digamos, que se mantienen en los rankings internacionales, las 100 mejores maestrías en Latinoamérica. En el Perú estamos también súper posicionados como una de las mejores maestrías. Decidí estudiar en San Marcos porque quería poder especializarme mucho más en lo que es finanzas y porque definitivamente revisé la malla y vi que habían cursos de planeamiento financiero y de riesgos también, que es bastante importante al momento de hacer proyecciones financieras, análisis de escenarios, que en realidad sirve mucho para mi carrera profesional, ¿no? Aparte de cursos como gestión, proyectos, que también
son súper útiles para los proyectos de inversión que se puedan realizar dentro de la empresa, ya que siempre he estado en el ámbito corporativo, ¿no? Primero, ¿por qué elegir San Marcos? Bueno, Webometrics ha hecho una publicación ahora en enero en donde indica que San Marcos es la primera universidad peruana en el ranking. Ellos tienen en base a diversos estudios que están haciendo, tomando como referencia las fuentes de referencia que utilizan para otros estudios. Definitivamente San Marcos es muy reconocida a nivel internacional por su capacidad de investigación. Es el primer lugar en universidades peruanas y el puesto 58 en Latinoamérica. Además, es la universidad más antigua y prestigiosa del país, ya que sabemos que tiene casi 500 años de historia. Y aparte, la calidad educativa comprobada. Siempre que se habla de San Marcos, en cualquier lugar, todo el mundo lo reconoce. Yo, en realidad, en pregrado había estudiado en una universidad privada, entonces no estaba muy al tanto de cómo era el mundo, de por ejemplo, de la San Marcos, ¿no? Entonces, una vez que empecé a estudiar realmente en el trabajo que tuve antes y ahora, pues, sí, le dan un peso importante al hecho de poder estar estudiando una maestría. Y si es San Marcos, también es como que saben que tiene mucho peso, ¿no? Y ayuda mucho. Bueno, ¿qué fue lo más enriquecedor que he tenido en la carrera? Definitivamente, primero, la malla curricular realmente es muy buena. El diseño de la malla curricular te apoya mucho, ya que te da mucha parte teórica, pero que al final, digamos, por la experiencia de los profesores, por el tipo de trabajo que se hace en clase, puedes llegar a plasmarlo en tu trabajo. Entonces, hay muchas cosas que a medida que íbamos desarrollando las clases, podía empezar a plasmar cosas nuevas en mi trabajo, incluso desde presentaciones. Algo tan, probablemente muchas personas no le dan mucho peso, pero, por ejemplo, yo que trabajo en planeamiento financiero, trabajaba mucho, aparte de hacer el análisis, corridas financieras, proyecciones, ¿no? Análisis de estados financieros, aparte llegamos hasta el punto de presentar reportes a las gerencias, a los directores, ¿no? Incluso hasta ver cómo tus compañeros presentan su información y cómo la analizan, la estructura, todo eso es un valor agregado que te da mucho la maestría, ¿no? El hecho de tener compañeros que tengan mucha experiencia y que también tengan rangos importantes, digamos, de analistas para arriba, ¿no? Que te permitan ver un poco más la estructuración de tu trabajo, cómo desarrollarlo, cómo analizarlo, ¿no? Aparte, bueno, el alto nivel de profundidad, de hecho, no son temas que se tocan superficialmente. En cada uno de los cursos siempre se trata de ir al análisis profundo, ¿no? Que es otro de los puntos más enriquecedores que pude ver en esta maestría, que es que no solamente te dan los datos y que... Y todo queda ahí, ¿no? Y pasan al siguiente tema, y es como que ahí entendieron a nivel general, sí. Es como te dan trabajos, hay lecturas, hay debates en clases que permiten que en realidad te pongas a analizar diversos escenarios, ¿no? Como por ejemplo, cuando en los cursos de análisis de estados financieros, por ejemplo, que tienes que analizar ratios, ¿no? Entonces hay un ratio que se llama, que es el activo corriente entre el pasivo corriente. Entonces, hay algunos lugares o hay algunos tipos de análisis que te dicen, no, es simplemente es un número y punto. Pero acá te dicen, siempre detrás del número hay una historia, entonces tú tienes que entenderlo. Y puede ser demasiado malo para otro tipo de empresa, dependiendo del rubro en el que se desempeña, del modelo de negocio, ¿no? Entonces, este tipo de conocimientos, el know-how, te lo profundizan en la universidad y hacen que tengas ese sentido crítico desde el punto de vista financiero. Además, bueno, la plana docente de calidad, de hecho, los dos profesores que han expuesto hace un momento, que son el profesor Bueno y profesor Falla, también han sido mis profesores, y siendo me han aportado muchísimo en mi carrera ambos. El profesor Bueno es de riesgos, como él comentó, y también planificación financiera. Y siento que en esos cursos realmente es como que he sentido que he podido poner en práctica mucho de lo que iba aprendiendo clase a clase, ¿no? En los análisis, en los cierres mensuales, cuando se empiezan a hacer los análisis, en las proyecciones, saber ver los números, y con el profesor Falla, que hemos visto proyectos, evaluación de proyectos, que también es súper bueno, que lo hemos visto ahora en este último ciclo. Y los docentes son de muy alto nivel, tienen experiencia, dominan su tema, y eso hace que en realidad uno se motive mucho más a poder seguir, ¿no? Esto es muy bueno. Entonces, es como que tiene estos pilares, la maestría, que lo ayuda mucho a uno a seguir desarrollándose, ¿no? La escuela de posgrado brinda con todo ese know-how, con toda esa formación de los profesionales, les brinda a ustedes, los alumnos,
esa posibilidad de poder insertarse aún más y conocer en mayor medida el tema de la maestría, ¿no?, en comercio internacional con mención en negocios internacionales. Por un lado, estamos viendo de todo el know-how, toda la experiencia, ¿no? Y ahora ustedes pueden visualizar la malla curricular, la malla 2021, la cual ustedes podrán ver. Hay cursos que se ligan mucho con el tema de investigación, donde obviamente ahí va a haber una interacción de los temas de negocios con la investigación que ustedes van a desarrollar, por un lado. Pero también hay temas que hoy por hoy son vigentes en el desarrollo de los negocios internacionales, enmarcados en la globalización e internacionalización de las empresas. Y ahí rescatamos temas que se asocian, ¿no?, con los regímenes de comercio internacional y que probablemente muchos asocian el tema de los negocios internacionales con los temas aduaneros, ¿no? Y ahí es donde estamos hablando de estos regímenes de comercio internacional. Pero la maestría va más allá de eso. La maestría también toca aspectos asociados con el tema financiero a nivel internacional. Por eso el curso de instituciones y mercados financieros o finanzas internacionales y gestión. La maestría también asocia temas ligados con la integración de los países, los bloques económicos que se van formando hoy por hoy. Y entonces también ahí tenemos un curso que es procesos de integración y política internacional. Entonces ya estamos viendo por un lado que la maestría nos muestra cursos que se asocian con los temas aduaneros, se asocian con el tema financiero internacional, se asocian con el tema de integración a nivel de los países, los bloques económicos, y claro está, desde el punto de vista de la empresa, las empresas al salir a otros mercados desarrollan la contratación internacional, ¿no? Contratos internacionales como el factoring, el forfaiting, el leasing, que probablemente hemos escuchado, ¿no?, son parte de estos temas que se dan a nivel de contratación. Y esta contratación, de hecho, nos lleva, bueno, a analizar el tema de la logística internacional. Porque una vez cerrada la operación, tenemos que desarrollar la parte operativa, ¿no? Entonces ahí también se da la logística internacional. Y en el marco de toda esta dinámica de interacción con otras empresas en un contexto global, aparece la negociación en los mercados internacionales, ¿no? Y claro está, la búsqueda de nuevos mercados supone el marketing, ¿no?, investigación de mercados internacionales. Y en la última etapa, en el cuarto ciclo, podemos visualizar que aparece la dirección estratégica internacional como el elemento que va a mostrar el papel que juega la dirección en encaminar a la empresa hacia nuevos mercados, pero sobre todo hacia el proceso de internacionalización, ¿no?, y de la mano con el curso que es proyecto de exportación, ¿no? Entonces, y claro está también la gestión del recurso humano, ¿no?, en ese contexto global. Entonces, esta propuesta académica que la universidad ha elaborado nos da una mirada, por un lado, normativa, desde el punto de vista nacional, cuando estamos hablando de los regímenes de comercio internacional, nos da una mirada global, y esta mirada global se asocia con los mercados internacionales cuando hablamos de la investigación de mercados internacionales. Nos da una mirada global desde el punto de vista financiero. Nos da una mirada global desde el punto de vista de los recursos humanos, y claro está, la mirada también se asocia desde el punto de vista de la dirección, ¿no?, la dirección estratégica, que es finalmente la mirada que tienen los directivos para que la organización se internacionalice en los distintos mercados en los cuales se pueda presentar. Todo ello sobre la base de la investigación, ¿no?, la investigación como elemento que por un lado va a apoyar o va a soportar cada uno de los cursos que se desarrollan durante los cuatro semestres, pero también ese mismo curso de investigación es el que nos va a ayudar, nos va a permitir concluir satisfactoriamente a través de la tesis, ¿no?,
que finalmente es el elemento que cierra todo ese proceso formativo que ustedes tendrían, ustedes tendrán en la universidad, y que finalmente les va a dar, ¿no?, el título de magíster. Como pueden ver, entonces, la universidad se ha preocupado mucho por mostrar, por evidenciar el papel que juega hoy por hoy el recurso humano desde el punto de vista de los profesionales que quieren entrar y conocer más los temas de negocios internacionales en el contexto global, pero también los cursos que se brindan están enmarcados dentro de los distintos elementos que conforman las operaciones que uno realiza en las operaciones en el día a día, ¿no?, que se dan a través de los distintos mercados y o tratados de libre comercio que facilitan o permiten el desarrollo de los negocios internacionales. ¿Por qué elegí San Marcos? Yo soy abogada, especialista en derecho aduanero y comercio exterior, y durante toda mi trayectoria profesional me enfoqué en lo que es la gestión aduanera. Y como ustedes saben, la gestión aduanera solo es un eslabón de toda la cadena logística internacional. Entonces yo tenía deseos de aprender los otros eslabones de esta cadena que están relacionados con la gestión logística, con la gestión de finanzas internacionales, con el marketing internacional, incluso la gestión empresarial. En ese sentido, empecé a buscar muchos programas para ver cuál era el que se adaptaba más a mis requerimientos y a mis necesidades. Y en esta investigación descubrí que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la única universidad a nivel nacional que ofrece un programa de maestría completo y muy bien estructurado en lo que es la gestión de negocios internacionales, y además me brinda una mención en comercio internacional. Además, como ustedes bien saben, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene un prestigio a nivel internacional muy bien ganado, ha sido reconocida y es reconocida como la decana de América. Cuenta con una plana docente de primer nivel. Mis profesores son excelentes profesionales que tienen mucha experiencia en la materia que enseñan. Además, cuentan con las habilidades didácticas y metodológicas que permiten brindar una educación de calidad centrada en el estudiante. Asimismo, como alumna tuve acceso a los recursos de información que brinda la biblioteca, y con eso pues conté con, no solo con material bibliográfico, sino también con base de datos para poder apoyar mis estudios durante la maestría y además también la elaboración de mi proyecto de tesis. Y bueno, y una razón subjetiva mía es que yo ya tengo corazón sanmarquino porque mis padres son egresados de la Facultad de Medicina y mi esposo es egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de esta casa de estudios. Lo más enriquecedor de mi formación en el posgrado definitivamente me amplió los conocimientos en el comercio internacional. Aprendí a utilizar las herramientas de inteligencia comercial e investigación de mercados. Aprendí a hacer un plan de marketing internacional, a elaborar un proyecto de exportación, también a analizar los estados financieros de las empresas. Siendo abogada fue un reto para mí. Asimismo, también pude aprender a realizar cotizaciones en cada uno de los 5 terms. En realidad, los conocimientos que aprendí pues, son muy amplios y es invaluable para mí. ¿Por qué estudiar la maestría de gestión pública y por qué precisamente en San Marcos? En primer lugar, yo creo que es importante rescatar lo que han dicho antecesores en ponencias, en el sentido de que hay una necesidad de rescatar el rol del Estado y, por lo tanto, de sus funcionarios. ¿Qué papel juega? ¿Cuál es lo central? Porque para eso nosotros estamos formando. Y en ese sentido, creo que es importante cada vez retomar que el Estado no solamente es un dador y responsable de determinados bienes y servicios básicos de los ciudadanos, porque también en algunos casos lo puede y lo debe hacer también el sector privado, sino que el gestor público y la gestión pública deben entender eso como los derechos ciudadanos. O sea, no es a quien le llegue y como le llegue, sino que a todos les tiene que llegar muy bien, con la suficiente cobertura y calidad, y como se ha dicho también, oportunidad. Creo que mucho de lo que estamos viviendo ahora refleja que hay bastante que tomar en cuenta para la agenda que precisamente en la universidad y en una maestría pública uno tiene que venir con esa expectativa.
En síntesis, ¿por qué se debe estudiar una maestría en gestión pública? Porque de lo que se trata es revalorar al Estado del marco democrático, que es la garantía de ese bien común. Esa cosa pública corresponde a todos y no a unos cuantos, mucho menos a los que ya tienen el privilegio. En otras palabras, un funcionario público no es un operador de lo que hay para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es un poco lo que a veces se ha dejado entrever o se ha quedado en esa sensación, en ese mal sabor, de que a veces las cosas funcionan bien técnicamente, pero no precisamente a favor de todos. Entonces hay que creer que el funcionario público más bien es un portador de una mística en favor del ciudadano, no solamente para que las cosas sigan funcionando como tal y ser un operador eficaz, eficiente, sino sobre todo un respaldo, un garante y un hombre con mística de servicio al ciudadano. Soy una egresada de la maestría. Tuve la oportunidad de iniciar la maestría en el año 2008, siendo que la hemos culminado el año pasado, fines del año pasado. En ese sentido, lo que yo quisiera compartir, ya que se ha expuesto sobre la importancia de la gestión pública, la experiencia que se ha tenido, la experiencia que yo puedo compartirles con ustedes es tanto la experiencia presencial de la maestría, así como también la experiencia virtual. ¿Por qué elegí San Marcos? Ya hemos hablado y sabemos mucho que la Decana de América goza de un prestigio no solamente nacional, sino también internacional. En ese sentido, yo elegí la San Marcos haciendo una serie de evaluaciones. Primero, porque destaco mucho el hecho de que la San Marcos, la maestría de gestión pública, en el caso de la San Marcos, se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas, lo cual no nos restringe a algo muy teórico, sino que ya de por sí nos da la visión de que el enfoque que maneja la universidad es un enfoque bastante amplio a la parte aplicativa. Entonces, ese es un aspecto que particularmente yo destaqué y por esa razón decidí que la San Marcos era una buena opción. La segunda opción era el hecho de que conocer que el tema de los costos, ¿no? El tema de los costos de oportunidad y también el tema de los costos a nivel de acceso. Yo considero que acá en el Perú no tenemos por qué invertir tanto para poder aprender algo que es de utilidad para el propio país. La visión multisectorial es algo también importante. El hecho de que esta maestría de gestión pública se encuentre en una facultad de ciencias administrativas ayuda de que quienes deciden llevarla o quienes hemos decidido llevarla, hemos podido compartir con diferentes tipos de profesionales, o sea, profesionales de diferentes carreras. Yo recuerdo haber compartido con médicos, con enfermeras, con ingenieros, con politólogos, con sociólogos, y eso de todas maneras hace que cada clase sea una experiencia diferente porque la visión de un punto de vista que de repente nosotros creemos que es de una única manera, terminamos entonces ampliando un abanico de posibilidades y hay un intercambio de experiencias bastante enriquecedor. Yo destaco mucho, es que ustedes tienen una oportunidad que de repente hace 2 años no lo teníamos tan tangible a nivel de llevar la maestría. Cuando yo decidí llevar la maestría era presencial. Entonces, viví la última etapa de la maestría de manera virtual por la coyuntura que estamos pasando. Es decir, el último ciclo lo llevamos de manera virtual y pude observar en la universidad que tuvo la capacidad de adaptarse con rapidez porque las clases virtuales se llevaron de una manera muy, muy eficiente porque se utilizó el Google Meet, los docentes estaban interactuando directamente e inclusive pude sentir que a través de las clases virtuales estábamos más cerca al docente porque habían reuniones de coordinación necesarias que de repente en las clases presenciales uno solamente va cada sábado, que era en mi caso, y teníamos que escuchar las clases y sí había esa interacción, pero en la clase virtual de todas maneras había que hacer, todos creo que lo sabemos, un esfuerzo un poco mayor para poder estar presente y poder tener la misma calidad en la enseñanza. ¿Por qué estudiar el doctorado en San Marcos? Ya lo hemos escuchado, San Marcos es una universidad histórica. Esto es muy importante. Eso lo pone en ventaja con respecto a cualquier universidad, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa y de los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque San Marcos pertenece a un club exclusivo de universidades históricas. Estamos hablando de universidades que tienen más de 400 años, va a tener muy pronto, en unos 30 años, 500 años. Entonces, estamos hablando que estudiar en San Marcos significa tener conciencia de todo ese peso de la historia, ¿no? Y eso significa incorporarse también a la mejor universidad pública peruana y que siempre se ha mantenido entre las mejores, hablando ya de privado y público, ¿no? En donde el nivel de doctorado tiene una gran significación. Incorporarse a San Marcos es muy importante y conlleva responsabilidades, no solo para los doctorandos, sino también para la plana de docentes, que obviamente tenemos que dar lo mejor para que nuestros doctorandos sigan en esa misma línea de el perfeccionamiento continuo. Ustedes seguramente están en este proceso de decidir hacer un doctorado y definitivamente es una decisión muy importante porque implica muchos recursos, sobre todo tiempo y esfuerzo. Y es una decisión no solamente personal, ¿no?, sino seguramente una decisión familiar justamente por ese tiempo y dedicación que le tenemos que dar a los estudios de un doctorado. No hay duda que estamos frente a una universidad de alto prestigio. Y eso justamente hace de la universidad, la dota de una capacidad muy amplia de convocatoria. Ustedes van a encontrar en las aulas de San Marcos una pluralidad de pensamiento, lo cual los va a enriquecer. No podemos dejar de mencionar la calidad de los docentes. Yo estoy muy satisfecha con todos los docentes que he tenido a lo largo del doctorado. Me consta que la universidad se preocupa por estar constantemente evaluando y desde el punto de vista del alumno que los docentes realmente den todo de su parte para sacar a los mejores profesionales y académicos. ¿Qué es lo más enriquecedor de todo este proceso de hacer un doctorado? Yo comencé el doctorado en 2017 con mucha ilusión de poder hacer el doctorado. Pero yo sé, ¿no?, que ustedes también probablemente lo van a experimentar. Muchas veces tenemos algunas caídas, algunos bajones, ¿no? Pero eso se puede superar. Recordemos siempre por qué nosotros decidimos entrar al doctorado. En primer lugar, lo más enriquecedor fue volver a las aulas. Probablemente algunos se dediquen al tema docente, pero es diferente estar en la posición de alumno, ¿no? Implica bastante esfuerzo y uno nunca termina de aprender. Ese es el principal punto más enriquecedor de acá. En segundo lugar, podría comentar que uno comienza a desarrollar una mente investigadora, comienza a conocer en profundidad el método científico y eso es muy importante porque, como mencionaban también en las exposiciones anteriores, lo que necesita nuestro país hoy en día es mucha investigación. Y el doctorado, justamente, el objetivo es formar investigadores. En tercer lugar, lo más enriquecedor de este proceso, de acuerdo a lo que yo considero, es la opinión, los comentarios, el input que nos puede dar nuestros compañeros de doctorado, ¿no? Escucharlos en cada una de sus ponencias realmente es bastante enriquecedor. Y sobre todo también, finalmente, hacer una red de contactos. Y esa red de contactos nos va a servir también para hacer nuestra red de investigación, que justamente es lo más importante en el doctorado, ¿no? Formar investigadores que puedan en conjunto unirse y formar una red de investigación. Vamos a desarrollar la guía del postulante. Tienen hasta el 14 de marzo para poder inscribirse. Va a haber una entrevista virtual que va a ser el 18 y 19 de marzo. El examen va a ser el 20 de marzo, el sábado 20 de marzo, y los resultados se publican el 23 de marzo. Y la matrícula para ustedes será del 29 de marzo al 2 de abril. Y las clases iniciarán el 5 de abril. Básicamente son tres pasos para que puedan ser postulantes de la Decana de América. Primero, pagar por el derecho de inscripción, lo pueden hacer en el BCP o el Banco de la Nación. Segundo, inscribirse vía la web. Y tercero, el envío virtual de la documentación. Básicamente hay dos modalidades de pago. Si son bachilleres de San Marcos, personal administrativo, de universidades nacionales, magisterio nacional, pagan 350 soles. Y si son graduados de otras universidades, 450 soles. Pueden hacerlo vía el BCP, vía transferencia interbancaria, ventanilla, cajero, agente o vía el app del BCP.
O también si desean vía el Banco de la Nación, pero en ese caso es presencial. Luego tienen que ingresar al enlace correspondiente que está en la guía y también en nuestra página web para habilitar su pago y hacer el registro de todos sus datos. Ese es el segundo paso. Y finalmente enviar los requisitos señalados. Los requisitos son bastante manejables y accesibles. El resumen de la hoja de vida. En la guía van a encontrar el enlace para simplemente llenar sus datos en el Word. Luego tienen que tener su constancia de registro en línea de su grado de bachiller o también escaneado el diploma de grado de bachiller fedateado por la universidad de origen. Luego la copia simple del DNI también escaneada y la constancia de transferencia o el recibo de pago escaneado. El resumen de la hoja de vida, ya hay un formato para ello. Simplemente llenar los campos correspondientes. No preocuparse si en alguna sección les falta algún dato. La evaluación es integral, así que se compensa tal vez que tengan idiomas, experiencia profesional y demás. También tienen el examen y la entrevista. El expediente que tienen que enviar, tienen que ordenarlo según la hoja resumen y también tienen que foliarlo, ¿no? Les recomendamos en un Word todos sus escaneados, colocarlo de manera ordenada y foliar indicado en cada página, ¿no?, el número que corresponde. Y también la guía del postulante que les vamos a enviar a todos aquellos que registran su asistencia. Van a tener también todos los pasos para que puedan sacar vía online la constancia de su NEO de su grado de bachiller. Es gratuito, súper sencillo. Tienen acá todos los detalles, tienen el link a la mano, así que lo van a conseguir muy rápidamente. Y bueno, acá el ejemplo del DNI, de la constancia de transferencia si lo hacen vía el aplicativo. Y en cuanto al proceso de evaluación, es un proceso de evaluación integral. Hay un examen de aptitud virtual que es hasta un puntaje máximo de 50 puntos. Tienen que lograr mínimo 27.5 para aprobarlo. Ahí se evalúan, ¿no?, preguntas para marcar, ¿no?, sobre competencias cognitivas superiores, conocimiento básico del inglés y también competencias en cuanto a capacidades comunicativas, capacidad lógico-matemático, y así como capacidades de investigación y pensamiento crítico. Y luego está la evaluación de la hoja de vida, que tiene un puntaje máximo de 30 puntos, y ahí el jurado calificador evalúa de manera integral todos los rubros que han puesto. Y también hay un tercer criterio, que va a ser la entrevista virtual vía Google Meet. La inversión San Marcos, entendiendo el contexto actual, pues ha determinado un descuento importante. Y el precio regular usual de la maestría era de 16 mil soles, ¿no? Pero para este primer ciclo hay dos descuentos muy importantes. El descuento del 20% si es que pagan la mensualidad, ¿no? Se pagaría una matrícula de 400 soles y cuatro cuotas de 720. Antes era 900 soles sin ningún descuento y ahora tienen un descuento del 20% y pagan 720 soles. La modalidad 2, donde tienen un descuento del 30% si es que pagan todo el ciclo. Antes, esa modalidad tenía un descuento solo del 10% y ahora tiene el 30% y estarían pagando 2.520 soles por todo el ciclo y la matrícula de 400 soles. Los horarios, como ven acá, en el caso de la maestría en gestión empresarial, tenemos horarios en días de semana y horarios de solo sábados, ¿no? Los horarios lo van a poder elegir según orden de mérito. Y los invitamos a que nos contacten. Vamos a estar atentos, el equipo de admisión, para poder responder todas sus consultas. Ya con la guía han quedado respondidas la mayoría de consultas que nos han escrito, ¿no? Y simplemente, pues, estamos encantados de poder atenderlos y apoyarlos en su proceso de inscripción.